infierno está vacío y todos los demonios están aquí. William Shakespeare pronunció esta frase mucho antes de conocer los extremos de barbarie a los que podía llegar el ser humano. Pero también es probable que no haya mejor muestra del espíritu de superación que esa capacidad para purgar nuestros fantasmas a través del arte. Desde el Guernica de Picasso, pasando por El hombre que camina de Giacometti o por Amapola y memoria de Paul Celan. Todas son representaciones de la belleza nacidas en medio de la crueldad, de la guerra o de la injusticia. En el Sinfónico 4 de la Orquesta y Coro Nacionales de España escucharemos música capaz de desterrar el barro y la rabia en la que nacieron para elevarnos hacia lugares mejores. Estamos en el verano de 1809, en Viena, y Napoleón, que acaba de conquistar la ciudad, decide alojarse en el Palacio de Schönbrunn y utilizar, con no poca ironía, las habitaciones que en su día acogieron a María Antonieta o a Luis XIV. El asedio de la ciudad había sido largo y los bombardeos habían agotado anímicamente a toda la población. Entre ellos, a un Beethoven que rondaba los 40 años y cuya sordera no solo le resultaba asfixiante a nivel social, sino también físicamente dolorosa. De hecho, buena parte de los bombardeos los vivió en el sótano de la casa de su hermano Caspar, donde el volumen de las explosiones no le destrozaba los tímpanos. En mayo, con la ciudad sitiada, Beethoven va a iniciar la composición de su último concierto para piano y orquesta y el quinto de su producción. Está dedicado al archiduque Rodolfo de Austria, su mecenas y protector, en una demostración más de esa ambivalencia política de Beethoven que le hacía defender la soberanía del pueblo por un lado y por otro, como le recriminaba Goethe, relacionarse amistosamente con la nobleza. Beethoven pertenecía a un mundo de ideales ilustrados donde cualquiera puede ser un héroe hecho a sí mismo si es capaz de cultivarse lo suficiente. Por eso utiliza como tonalidad, como atmósfera sonora, mi bemol mayor, la misma que la sinfonía heroica y que para él describía en sonidos ese tortuoso camino de construcción del héroe. El concierto se divide en los habituales tres movimientos y comienza a escribir el primero en mitad del asedio. Tal vez por eso el espíritu militar que anegaba toda la ciudad se transparenta al pentagrama en el tema principal. Durante todo el concierto, el dramatismo convive con una luminosidad que parece rendir homenaje a Joseph Haydn, muerto a finales de ese mayo fatídico. Beethoven altera los códigos, colocando cadencias antes que los propios motivos, usando frases gigantescas y cambios de tonalidad continuos para hablar de la incertidumbre de aquellos días. Lo que más se ha instalado en el imaginario popular es su segundo movimiento, un fragmento bellísimo, sereno, enunciado por los violines con sordina y que forma una especie de nocturno sinfónico. El peso equitativo entre escritura orquestal y pianística nos habla de una profundidad espiritual que, más allá de plasmar todo el dolor de la guerra, marca el paso a la última madurez creativa del compositor. No se estrenó el concierto hasta 1811 y fue el único que no interpretó Beethoven personalmente, porque ya no podía escuchar con claridad ningún instrumento de la orquesta. Por eso esta partitura es una de las más detalladas, para que el intérprete no se desviase de las intenciones originales. No volvió a componer ningún otro concierto para piano. Napoleón siguió con su camino de expansión al verano siguiente, invadiendo poco después Rusia. 700.000 soldados franceses, el mayor ejército de la historia jamás reunido hasta ese momento, se enfrentaba a 300.000 soldados rusos. Aquellos días terribles, con sus decenas de miles de muertos, fueron narrados después por León Tolstoy en Guerra y Paz, una de las obras que mejor representan la modernidad literaria y las nuevas narrativas. Esa obra será precisamente el punto de partida de la ópera Guerra y Paz de Sergei Prokofiev, cuya obertura escucharemos para iniciar el concierto. Aunque el texto narra la historia de la invasión francesa de Rusia por Napoleón, Prokofiev la compone en respuesta a la invasión alemana de la Unión Soviética por Hitler, que le tocó vivir en primera línea en el verano del 41. La ópera hace un retrato de la vida cotidiana burguesa y de cómo se transforma brutalmente con el conflicto.
Prokofiev es fiel al original, centrándose más en el dibujo de los personajes que en el fervor patriótico. Por eso el Comité Soviético para las Artes le exigió añadir más entusiasmo en las escenas heroicas y referencias patrióticas más explícitas. La obertura que vamos a escuchar arranca con un motivo heroico desarrollado por los metales que va a ir pasando por todas las tímbricas para hablar de los distintos niveles del drama, el público, el familiar y el íntimo. Pero la grandeza de esta música no rinde tanto homenaje a la patria como quería el Comité para las Artes, sino al verdadero héroe de la historia, Tolstoy, que supo entender, resumir y contar como nadie las luces y sombras del alma humana. Los mismos nazis que invadieron la Unión Soviética son los que hicieron la vida imposible a nuestro siguiente protagonista, Paul Hindemith. En 1932, el editor de Hindemith le propuso el tema de Matías el pintor para que hiciera una ópera. La idea era tomar la vida de Matías Grunewald, el pintor renacentista, y crear un relato ficticio sobre aquellos años de sublevaciones campesinas contra la opresión del poder. Hindemith no mostró absolutamente ningún interés en el tema. Pero un año después, Hitler accede al poder y Hindemith, en respuesta, se lanza a escribir la ópera. Durante el proceso, Wilhelm Furtwängler le pidió al compositor una obra sinfónica para su próxima gira, con lo que Hindemith arregló algunos fragmentos de la ópera en clave sinfónica y relacionó cada uno de los tres movimientos con distintos cuadros del pintor agrupados en el retablo de Eisenheim. El tríptico sonoro se inicia con el concierto angelical, seguido por el entierro y acabando la tentación de San Antonio. Es interesante cómo Hindemith asocia timbres a colores y procura imprimir la luminosidad de las composiciones del pintor a su propia música. La obra no tiene tonalidad, ni mayor ni menor, porque usa toda la escala cromática de forma indiferente, renegando de las fórmulas tradicionales. La sinfonía fue un éxito, pero como era esperable, dada la abierta animadversión de Hindemith al régimen, la ópera fue prohibida porque, según Goebbels, el compositor demostraba la infección intelectual judía que estaba consumiendo al país. Hindemith acabó por exiliarse, primero a Suiza y finalmente a Estados Unidos. Y acabamos con un último ejemplo de cómo la guerra puede transformar todo a su paso. Maurice Ravel, un apasionado de los valses y rendido admirador de Johann Strauss II, decide a principios del siglo XX componer un homenaje a, en sus palabras, esos maravillosos ritmos y esa alegría de vivir del vals. Pero el paso del compositor por la Primera Guerra Mundial lo transforma por completo y a su vuelta aquella alegría original queda completamente arrinconada. Finalmente resurge en 1920 como La Valse, un presunto ballet encargado por Diaghilev y posteriormente rechazado, a pesar de que el resultado musical es asombroso. Ravel propone distintas versiones de Valse, que va variando y poco a poco distorsionando. Dicho de otra forma, Ravel afea los valses, los descabalga de sus ritmos para retratar el mundo real. El final es tan prodigioso a nivel orquestal como grotesco, resumiendo la desintegración que iba a sufrir Europa de la mejor manera posible, desmembrando el baile que simboliza el lujo y la aristocracia de ayer. Así, con bellezas, pero también con un paisaje en ruinas de fondo, el Sinfónico 4 de la Orquesta y Coro Nacionales de España repasará cuatro obras salidas de los peores miedos, pero que encuentran caminos para purgarlos y acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos. Que lo disfruten.